Cuando nosotros estamos pensando en comprar un teléfono, hay ciertas cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la computadora mencionábamos que hay que preguntarnos para qué la vamos a querer y eso va a definir cuánto vamos a gastar en eso o qué tipo de computadora estoy buscando? Pues bueno, pasa lo mismo con los teléfonos celulares. Cuando ustedes van a comprar un teléfono celular, antes de comprarlo o antes de ir a las tiendas, pregúntense, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Ustedes para qué utilizan su teléfono celular? Escríbanmelo en los comentarios. Yo en lo personal lo utilizo, por ejemplo, para pues tener contacto con mi familia, gestionar mis redes sociales como Facebook, Instagram, o por ejemplo para ponerme en contacto o que ustedes se pongan en contacto conmigo cuando están interesados en los cursos o ese tipo de cosas. Pero entonces eso define también qué tipo de teléfono necesito. A veces también utilizo el teléfono celular para lo que son grabar videos y ese tipo de cosas. Cuando yo iba a comprar un teléfono, me pregunté todo eso. ¿Para qué lo voy a querer y qué voy a necesitar de ese teléfono? Cuando ustedes quieran comprar un teléfono, pregúntense eso. Porque si me dicen, yo solamente lo necesito para lo que es pues llamadas, ver mis redes sociales y mensajes. Punto, hasta ahí. Ok, entonces no necesitamos invertir $500 o $1,000 en un teléfono súper avanzado cuando uno básico, sencillo, me da esas funcionalidades. Ahora, si ustedes me dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero, me gusta mucho tomar fotografías y tomar videos. Ah, pues ahí a lo mejor necesitamos un teléfono celular que tenga una cámara con una mejor calidad. Ahí a lo mejor sí el precio ya subiría un poquito. Diríamos, ah, ok, entonces si yo necesito ver o comprar un teléfono que me permita tomar unas buenas fotos o buenos videos para mis eventos sociales o cosas así, cuando vaya a la tienda me fijo en principalmente eso, ¿no? En que tenga una buena cámara, cuáles son los megapíxeles que tiene y ese tipo de cosas. Ahora, si ustedes me dicen, no, es que yo llevo mi negocio a través del teléfono, entonces quiero un teléfono que me permita gestionar todo mi negocio. Ah, pues ese es otro tipo de teléfono. ¿Por qué? Porque tal vez sí necesitamos un teléfono que nos permita abrir un montón de documentos, guardar con alta capacidad de almacenamiento para guardar las cosas que me envían. Son un montón de cositas que tenemos que preguntarnos al momento de comprar nuestro teléfono para que no vayamos a la tienda y agarremos el primero que nos toca. Entonces, ¿ustedes se habían preguntado esto? Por favor, escríbanme. Y antes de continuar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si mis videos les ayudan en algo. Créanme, es completamente gratis y a mí me ayudaría muchísimo, muchísimo si se suscriben. Pero bueno, ojalá lo hagan. Vamos a continuar. Como les decía, los teléfonos celulares pues pueden diferir bastante. Ahora, nosotros hace tiempo yo les decía, ¿no? Las diferencias entre los iPhone y los Android. Muchos iPhone pues tienen una gran capacidad de almacenamiento y también una gran calidad en imagen para tomar fotografías y videos. Pero hay Android que también tienen eso. Ustedes deben preguntarse cuál es el presupuesto que ustedes tienen. Principalmente para que se aferren a ese presupuesto y no terminemos comprando, como la mayoría de las veces nos pasa, un teléfono que se salió mucho de nuestro presupuesto. Por ejemplo, hay teléfonos que cumplen como gama baja que andan por ahí entre los 2,000 pesos a 4,000 o 5,000 pesos mexicanos. También hay de gama media que podrían ser por ahí de los que van desde los 6, 7 hasta los 13, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos de gama alta, que son los teléfonos que ya van arriba de los 15,000 pesos aproximadamente. Todos esos teléfonos tienen ciertas características, cierta capacidad de procesamiento y todo ese tipo de cosas. Pero siempre hay que preguntarnos, ¿para qué quiero mi teléfono? ¿Qué uso le voy a dar? Y si realmente necesito un teléfono súper caro. Ahora, ¿dónde comprar sus teléfonos? Muchas personas utilizan los servicios de terceros, como por ejemplo las tiendas departamentales, lo que es Liverpool, Electra, Coppel y ese tipo de tiendas. Los distribuidores, por ejemplo Telcel, tienen sus propios módulos ahí. Samsung tiene sus módulos ahí, Huawei, Oppo y otras marcas. Búsquenlos en lugares autorizados donde ustedes les den su ticket de compra y les den una garantía.
que les digan, ¿sabe qué? Si el teléfono tiene fallas en los primeros, al menos 30 días, se lo podemos cambiar o puede hacer o aplicar la garantía. No lo compren en tiendas donde no les den garantía, porque imagínense que ustedes gastan, no sé, 10 mil pesos en un teléfono para que en la primera semana ya no funcione y no puedan ni siquiera reclamar o decirle a alguien que les apoye porque no tenía garantía su teléfono. Tampoco les recomiendo comprarlos de segunda mano, porque si bien nosotros podemos encontrar un teléfono muy bueno de segunda mano, pero nada nos garantiza que ese teléfono vaya a funcionar durante mucho tiempo, a menos que sea a una persona que ustedes conocen, ¿no? Que sepan que le dio un buen uso el teléfono, no sé, algún amigo, familiar o algo así. Pero si es alguien completamente extraño, no se los recomiendo, porque tal vez pueden comprar un teléfono muy barato, pero no tienen una garantía bien de cuánto les va a costar. Imagínense que ustedes encontraron un iPhone a mitad de precio, ¿no? Y resulta que a lo mejor solo les funcionó una semana y ya su dinero pues lo perdieron completamente, en lugar de comprar a lo mejor uno más barato, pero con una garantía de que si algo le pasaba pudieran reclamar su dinero. Así que tengan mucho eso en cuenta al momento de comprar. Existen tiendas como Huawei, como Samsung y otras que tienen sus propias tiendas en línea. Yo, por ejemplo, mi último teléfono, lo compré en la página oficial de Samsung. No lo compré en un centro de distribución. ¿Por qué? Porque cuando lo vi, por ejemplo, en la tienda, este teléfono estaba más caro que en la tienda en línea de Samsung, en este caso. Entonces quise aprovechar la oferta, porque era una oferta exclusiva para los que son para las compras en línea. Cuando ustedes quieran comprar un teléfono, revisen la página oficial de la marca que ustedes quieren comprar, por ejemplo Huawei o cualquier otra, Xiaomi o la marca que ustedes quieran, ¿no? Vayan a su página oficial, revisen cuánto cuesta ahí y después van a la tienda y también revisen cuánto cuesta allá. Hay ocasiones en las que hay descuentos exclusivos para las compras en línea. Entonces, como es la página oficial y la tienda oficial, ellos te mandan el producto a tu casa. Y eso, también te mandan tu garantía y todo eso. Es completamente fácil de utilizarlo. Entiendo perfectamente que a muchas personas les gusta más ir a la tienda, ver el teléfono y comprarlo. Es completamente entendible y muchos nos sentimos más cómodos comprando así. Pero pues es un tipsillo que por ahí les puede ayudar, el buscar cuánto cuesta en línea y cuánto cuesta en la tienda física. Porque a veces en línea tienen a lo mejor algún descuentito extra, o a veces puede ser al revés, que en línea está más caro y vas a la tienda y está más barato y dices, no, pues aprovecho de una vez aquí. Entonces esos tips les van a permitir bastante, pero acuérdense de preguntarse, ¿para qué quieren su teléfono? ¿Cuál es el uso que le voy a dar? ¿Para qué lo necesito? Eso les va a dar más o menos el tipo de teléfono que ustedes quieren y también les va a definir el precio del teléfono. Si ustedes solo quieren un teléfono sencillo para contestar llamadas, mensajes, ver sus redes sociales, no necesitan un teléfono súper caro. Con uno sencillo, con uno económico de gama media, les va a funcionar bastante bien y va a seguir funcionando durante un buen tiempo. Pero si ustedes necesitan algo más avanzado para lo que sea o la actividad que ustedes realicen, pregúntense si el teléfono sí realmente les va a servir para eso. Imagínense que ustedes quieren tomar fotos o quieren hacer algunos videos y ese tipo de cosas, pero la cámara del teléfono es de muy pocos píxeles, entonces no les va a funcionar y ni el gasto que ustedes hicieron. Así que consideren esas cosillas que por ahí les menciono al momento de comprar su teléfono celular. Y pues bueno, espero que me haya dado a entender, espero que pues les haya dado una idea de cómo comprar su teléfono celular. Y si tienen alguna duda sobre algunas marcas, cuáles recomiendo, cuáles no, qué teléfonos o qué modelos, déjenme sus dudas en los comentarios y con gusto las vamos a ir viendo poco a poco. Así que nuevamente los invito a que se suscriban y me dejen su comentario si es que mis videos les ayudan en algo, ¿ok? Hasta la próxima, nos vemos, mi nombre es Rosalba.